Belleza también, po. ¡Ay! Frío tremendo. No, las que salieron hoy día fueron valientes. Ah, las que salieron hoy día porque tienen FONASA y más de alguna tienen claro. Si hace un frío tremendo. O la que está sana, porque igual habemos gente que estamos sanas. Sí, exactamente. Yo me retiro lentamente. No. Nadie gritó, nadie gritó. Las pastillas de tomarte. No, esas son vos mismas. No, a mí no, yo lo tengo controlado, yo lo tengo en la mente. No, y la botota ya viene muy sensible porque estuve en la mañana de Chilevisión. Ah, lo pasé muy bien. Contando su historia. Oye, no, es una historia bien repetida, pero le quiero agradecer a la producción de Chilevisión que se acordó de mí y no de ti. No, porque por yo supuesto, puedo agradecer. ¿Quién estuviste vos, si vos no? La ira, la no, esta estuvo en el Club de los Tigritos, este maricón reculeado, acuérdate. Era así un negro tizón, pero parecía peruana, chica. Y la tiraban para atrás porque decían los niñitos rubios adelante. Igual que en Nube Luz. No, pero mira, lo mejor que a la botota la pudimos ver hoy día en Chilevisión, sincera, de verdad. Lloró de verdad porque en el de suite no. Tan mentirosa. No, más falsa que ustedes. Más falsa que ustedes, lo dudo, mi amor. Ay, soy tan mentirosa. No. Soy un personaje. No. Me trataron de payaso culiao. No faltó el hueco culiao, pero no importa porque la gente igual me quiere y yo también los quiero todos a ustedes. ¿Viste que es falsa? ¿Viste que es falsa? Porque después se baja y dice, maricones culiao. Mentirosa, no, mentira. Pero es lo único que puedo decir, que hace un frío tremendo, nos pusieron vestir la voz. Y hoy día justo funciona. Y hoy día funcionó y se siente exquisito acá arriba porque hay menos 2 grados en la parte de la pista. No, y lo mejor que tenemos más escenario, como no está la niña. Claro. Como no está la niña. No hay, hay más aire. Hay más aire, nos podemos dar, pero nos podemos desplazar. Lo bueno que tú puedes venir a Fausto Discoté, la morir, comienza a echarle parafina a la estufa a partir de las 6 de la tarde. Llega a las 6. A las 6 llega, va la Shell, compra parafina, llena la estufa y tipo 4 de la mañana ya estamos todas drogadas, pasadas, parafina. No, y si se apaga la estufa, tírala para afuera. No, y es más mala la apaga adentro para que salga más olor a parafina. No.
Y la fila quemaba. No, y la Morín igual la pueden ver decente, pero la Morín igual le tira pollo a la estufa y se fría. Sí. Sí. Ay, igual lo hacía. Yo le tiraba pollo y después ponían pan tostado y yo. ¡Coman, estúpidos! ¡Coman! Ahí tiraba los pollos, pues yo también tiraba pollo. Sí, y moco. Tira. Ay, no, no. Moco. No, con pollo, la diferencia que ahora me los trago. Oye, feliz cumpleaños. Gracias. Un aplauso para la Dulcita Divina en el día de hoy. Para gracias. Que veas que 1, 2, 3, 4, 5, 50 personas te quieren. No, ah, sí, hay que decirlo. A mí me da lo mismo. Nadie. Yo, no, siempre he dicho que el chemeno es mejor el huevo. Porque cuando se llena, uno anda como perdida. Oye. Es que es verdad. Mientras menos gente, mejor. Porque así bailar y podía hacer sí. Coreografía cuando no, tocan a... No, para. ¿Feliz? No. No, mira, si esta ya te va para atrás. Va para atrás, va descontando la vida después de los exámenes. Oye, pero cumplir 25 años no. No, ¿y qué maraca te atropelló un camión de la de su Kikamata? ¿Qué te pasó? No, oye, no. De verdad queremos agradecer con la botota del programa pasado. También estuvimos solas. Sí. De agradecer todos los buenos comentarios y la buena onda. Exacto, que nos pusieron. Exacto, toda la gente. Así que estamos sí. pensando hacer el tiempo en Chilevisión. Exacto. Las dos juntas. Imagínate. Asca. No, yo no he dicho nada. ¿Ah? No, pero tú tenías un odio. Un odio con la... Que sabes lo que pasa. Que Oscar Guzmán a mí me gustaba años atrás. ¿A quién? Oscar Guzmán. Ay, ¿cuándo era guatona? Es que yo tengo un morbo con los... Ay, por Dios. De hecho, antes que sobrara la asca, yo le regalé un kilo de pan. ¡Ah! Sí. Yo sí. le chupé la papada. ¡Ay, oh, oh, llena de sal! ¡Ay, por Dios! Oye, pero hoy día, de verdad, feliz cumpleaños, amiga. Gracias, este programa es para ti, para que lo tenga tu mamá. De recuerdo, tú sabes que lo pasen en tu velorio, sería fantástico. Sí, no, no, weona, esto es un tesoro para tu madre. Es un tesoro y se guarda. Y se guarda, y van a decir, sí. mira, lo que eran lindos los transformistas en esos años. Imagínate en los años 2050 cuando anden los transformistas, pero ya anden como Robocop las maracas. Maquillaje, ya no vaya a conocer a nadie, pero hasta arriba la Morín, acuérdate de mí. ¿Ah? La Morín. Y la Janine Day también van a estar todas esas novias. Van a tener una fundación Amigas Inseparables, se va a llamar. Y acuérdate de mí, acuérdate de mí. Sí, la gente nos va a ver por YouTube porque va a existir todavía. Y va a decir, mira, oye, por Dios, qué lindas esas cabras, oye, eran. Ah, sí, por mí. Por nosotros, por nosotros. Ya se enojó. No, no me pones sensible. A mí no me venía, güey. No, oye, no. Cuidado. No quiero tomar mañana como en el Mulan. No, si yo hacía cagar los cumpleaños cuando yo iba. Es más, cuando yo era chico me invitaban a cumpleaños, yo lo único que hacía era irme a las piezas y robaba tanto. Ay, weona. No, no, robaba pasta de dientes, auto, robaba muñeca, robaba cualquier weón. Una vez me robé un cubrecama King, weona. Y me cacharon si tenía 2 años. Oye, pero no por eso vamos a hacer un brindis por mi cumpleaños. Vamos a hacer un brindis. ¿No vamos a tomar un copetito? Oye, ahí te parece el hito de app. Yo creo que estos son nosotros tenemos unos rosados también. Hay rojo, hay blanco, pero también tenemos rosado porque también somos tímidas. Sí, no, y esto va. Amiga, ¿y cuántos años cumplís? 35 años. ¿35 años? Sí. ¿Qué te ha pasado en la vida? No, yo nunca voy a negar mi edad, 35 años. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto edad tenés tú? ¿Cuánto tenés? 36. Ya, bueno, ya, mira. Mira, si ustedes me ven con la faldita más corta porque la guasa chica. No, que se está haciendo la guacha chica. No. Hoy día hablaste cuando eres travesti y todo te trajo recuerdo. Lógico, bro. Yo era travesti los Thunderbolts. Yo le decía, son 5 y 10. Me decía, tengo un plato de tallarín y me decía, ni 2 lucas. Igual no andaba. Obvio, si la necesidad tiene cara de deje, si la calle me da hambre también, po. Hoy la calle deja, tú dijiste que deja. Pero, ¿cuánta plata te hacía ahí diario? ¡Ay, más de 80 mil pesos! ¡No te puedo! ¡La puta! El 8 días lo hacía cagar el tiro como buena puta, po. ¡Oh! Como la puta, po. Ni que uno gasta el tiro en la plata porque sabe que la noche uno va a tener. Si uno se mira en el espejo y uno dice, ¡shh! Con este cuerpo, ¿cómo no voy a entrar con 5 luquitas? ¡Sí! ¡Ay, otra vez! Pero oye, lógico, 5 mil pesos son 5 mil pesos. En esos años. En esos años te estoy hablando yo, en el 2000, pues yo tenía 23 años, 2018, 2017, por ahí. ¡Maravilloso! Ah, amiga, pero a ti nunca te dieron la gana de salir así, vas a salir por la calle. Sí. Mira, ¿para qué andamos con cosas? Si alguna vez yo creo que más de alguien la estaba gustando o la llamaba la atención así como, ¿y si llama un puto? ¿O
si, uy, si no tengo plata. Y bueno, ahora están las redes sociales. Yo, yo me acuerdo que yo me prostituía por manja. ¡Oh! ¡Tipo! ¡Por Messenger! Yo mira, yo una pura vez pagaba chat por gay, chat gay, weón, y salía yo así. ¡Qué antigua! No, y me sacaban al tiro porque creían que era spam. ¡Ella! ¿No te habéis pagado por servicios sexuales? ¿Cómo? ¿Hay pagado por servicios sexuales? ¿Cuántas opciones hay? Ni una, solamente sí o no. Desde mi primera pareja que estoy pagando servicios sexuales. ¡Siempre! No, no. Ay, cuando empezaron recién a llegar los colombianos, así como que yo una vez vi uno y le dije, oye, tengo 7.000 pesos, le dije, de unos confort que me regalaron el gobierno, le dije, son 7.000 pesos. Yo, sí, a mí me lo regalaron. Ahora me mandaron 10 lucas de la weá del medidor de luz, así que ando, ando. ¿De mi medidor? ¡Vean a cambiar el medidor! No, ay, así, que se te den tres cuellos, no le dais la cara para atrás. Te he dicho tres veces, no lo di para atrás. Pero que vos no te movís, pues tampoco, no, porque no. No, me encima con esa peluca, está bien rara. Ay, se parece a Verónica Castro, de verdad. En sus peores tiempos de alcohólica. Ella fue alcohólica muchos años. No, tú también dirías peluca de que ser travesti. Mañana mismo te voy a llegar a la peluquería a cortarte ese pelo. Eso es porque tú eres pelada y que no, sale pura, no, no, soy pelada. Le salen puras pelusas adelante a la vieja ridícula. Lo que pasa es que tengo pelito de choclo fino. Como, mira, pero India, tenís tanto pelo. Y yo te he visto los pelos en el hoyo también. No, mentira. No, qué asco. Y la botota se hace la regla y el foto pelo. No, yo tengo el pelo finito, se me pegan los labios como cabra, no sé, como cabra de Mariciliadora. Así, pero finito, rubiecito. Ajá, y la punta de colorado. ¡Claro! Oye, salud, chiquillo. ¡Salud, chiquillo! ¡Salud por el día! Por el día, por el día miércoles, cumpleaños de Darcy la Divina, por todo música el que nuestro. Que vive el día de hoy y por todo el que está en su casa. Y es la Pamela que más está curada en la disco. Así que, está aislada. No importa, no importa. No, llevarse curado, mira, igual es rico llevarse un curado para la casa. Y no, tú decías, está curiante, conchetumadre, hacerte cagar. Y la otra está curapo. Pero llegan y sí, y tú decís, voy al baño y vuelvo. Vaya, el baño está así el lavado rapidito porque te puede robar el hueco, po. Y está así el lavado rapidito, como que te metís la manguera y todo así. ¡Ahí voy! Ya, y te tiran. Después nuevamente. Y, ya, ahora está bueno, dije ya. Y bueno, y salí que el hombre. Ándate, chucho, tu madre, despierta. No, y lo peor que al otro día. ¡Loco, de onda! Al otro día no se quieren ir y vos no sabés cómo echarlo, tú les iba a llegar a mi mamá, que es carabinera. No, a mí me han dicho, yo cuando los hombres ya tenemos sexo y el hombre me dice, ¿qué hora es? Yo le digo, puta, a las 4:30, me dice que todavía no pasa el metro. Queda una hora y media todavía para que te vayas perro bastardo. Entonces me dice, ¿y la pieza al lado quién duerme? Mi hermano, que es rati. ¡Falsa! Siempre que el hombre se vaya. A mí me caga, yo después que culeo y acabo y todo, me caga que me abracen. Pero que esa weá que se tiran los hijos y abracémonos. ¡Ay, tía! Pero no, acá, pero vuelta, el jardín infantil, no. Tía, pero el aborto vivo. Parece que yo tengo la guata peluda y se me enrean los pelos. Y después con agua caliente como no. Que se vuelven duros. No, me ha contado mi pareja. No, me carga esa weá, eso no es amor. Nada. Ah, eso no es amor. Eso no es amor. El amor yo creo que también parte por el sexo. Yo creo que cuando tú te tienes que conocer con una persona de inmediatamente, tú tienes que tocarle a la pichula. Estando en la discoteca bailando pegado, tú metes la mano al tiro para adentro. Y según como esté la pichula, sigues bailando. Si no, ¿qué te va a llegar a hueones para la casa y que te va a llegar allá y tú, tremendo pico, y te diga, métemela? ¡Yo tu madre! ¡Tiro! ¡Hueona, no! ¡Pero qué pasiva! Y tú así, ¿qué vayas a hacer con esa tremenda pichula? Y no, y tú así como, a ver, ¿alguna vez has sido activa? No, nunca. ¡Ay, maraca, cuña! Yo encuentro que entre chupar de pico, yo prefiero chupar poto, o sea. Pero si nosotros siempre ponemos estos temas a la hora que la gente ve este programa, está tomando 11.
hay que chupar pot. Más encima que después te vaya a enamorar en la micro para pasar raja. ¡Ah! Y sí, oliendo la raja el culiado. No, pero es tan rico como que... Oh, sí, todavía olor a pico, qué rico. Ay, no, es que yo encuentro muy... Es como plico o flaño, no sé, una cosa así. Y cuando hay como desbocada abajo, cuando ya hay como abierta porque te acabaron adentro y tú no quisiste tirarlo al suelo por no ser mala madre, los apretaste y los llevaste en el mecho, en la micro, y en cada lomo de toro se te cayó un hijo y tú así, discúlpame. En otro lomo de toro, ¡pa! Y se te cayeron cuatro hijos más. ¡Dios mío, por favor! No, llegáis a la casa y encima abre la puerta de las micro y entra un aire y te entra por el hoyo también. ¿Qué hay de boca? ¿Qué hay de boca? Y ahí empezáis, ¡uy, quiero caca, Dios mío, Dios mío! Quiero llegar a la casa, Dios mío, más encima venís del after, dura, toda curada, tipo 10 de la mañana con escalofrío. Llegáis a la casa y tu mamá está barriendo y a la vez te dice, ¿a dónde venís? Y tú así, me quiero pura acostar. No, anda a cambiarte nomás. Chico, vamos a ir a la feria. No, me tenés que ir a comprar gas. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué antigua! Me tenés que ir a comprar gas y el gas se pide por teléfono, pues. ¡Ay, qué antigua! No, más antigua vos porque ahora tiene cañería, el gas ordinaria. No, pero me caemos en las manos. No, que la... ¿Qué fue, ancho tu madre? Oye, no, amiga, pero tú me tienes miedo, yo me acerco a ti, tú te traes como para acá. No, porque tú todavía me has querido comer. Pues, no, pero siempre lo mismo, todos los programas están contando que yo te quiero comer. ¿Sí? Supéralo, loca. No. Ya no te tomé en cuenta. Ay, menos más, po. Oye, pero en el día de hoy estamos celebrándote y hay que presentar la maravillosa, un cuerpo realmente destruido por la contaminación en Santiago. Porque esto es lo que provoca que usted salga en restricción vehicular, de que toda esta gente nazcan homúsculos. ¿Tú sabes lo que es un homúsculo? Sí. Puesto. Es un error de la naturaleza. Así es. Amigo músculo, desde hoy te vas a llamar Darcy la homúsculo. Fuerte el aplauso para Darcy la divina. Ojalá. ¡Ay, pero te creí flaca ahora! No, porque todavía estoy yendo al gym. Ah, está yendo al gimnasio de una plazoleta, qué ridícula, qué pobre también. Mira, compra, hace ejercicio en la plazoleta y pasa a comer su completo. Eso no es deporte. No, güey, ahora sí estoy allá en el... ¿Dónde está? En Vitacura, en el gimnasio de la Madonna. ¡Ay, que te queda lejos de la comuna de allá abajo que está! ¡Ay! ¿Verdad que está ahí arrendando por ahí abajo? En el mismo edificio de tu ex que se metió con una mujer. ¡Verdad! No lo sabíamos, me acabas de contar, hijita. No, que se pone el... Hoy es mi cumpleaños. Ah, es tu cumpleaños, amiga, y lo vamos a pasar estupendo. Sí. Hoy, Darcy la Divina se lanza. Dijo que ya iba a terminar este programa muerta de borracha. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿sí o no? ¡Perfecto! Yo no estoy jugando. No estoy jugando. Oye, ya hay que presentarla a ella, por supuesto. Maravilloso exponente del humor, hoy día estuve en la mañana de televisión. Viva la people. Viva la mañana, maravilloso. Viva la people. La cuca, el tiro me da la mano como sapo de micro. Es maravilloso, siempre nos relata su día, nos llegó al corazón. Gracias, Botota, por ser sincera. Fuerte aplauso para Stephanie Fox, la Botota. De Bad Bunny. Oye, pero qué malo tení. ¿Por qué tu culo sale fuego, falla? Me encanta, chuche tu madre, qué bueno. Soy el como... Ay, por favor, yo hice el mural del Cangri, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? El mural del Cangri. Me la canta fuego. Eso. A mí ya me encantan estas cosas y las balaceras, te lo juro, me llena de emoción. Esos funerales con fuego artificial, weá. Ay, yo me abrazo. La catiuca. No, en la catiuca fueron molotos que tiraron. Tiraron molotos. Oye, ¿sabes? Pero catiuca palusa iba llegando a la paz. Oye, pero qué mal. Encima del vidrio habían tantas rayas. Yo dije, ¿por dónde empiezo? Para ver, porque
cada persona que mandaba una raya se iba viendo la carita de la Catiusca. Entonces, mientras más gente iba, más se veía la carita de la niña. Y yo, tal cual, y yo llegué y dije, un ojo. Amiga, hasta pronto. Yo le hice el ojo. Ay, amiga, dije yo, quiero verle la carita entera, por favor. Y ahí te llamé a ti, ¿te acordás? Y le tiraste como 4 rayas para verla. ¡Ay, qué fue el guapo, Julio! ¿Quién dijo por eso? ¡Brindemos! Además que se nos vino 21 de mayo. Gracias, Arturo Prat. Arturo Prat, que lo está viendo en este minuto. Por supuesto, lo está viendo Arturo. Estoy mal yo con el micrófono todavía. No, que tenés que hablar. No, que estaba al abuelo. Arturo Prat, muchas gracias por habernos dado ese feriado. Yo creo que él, como buen chileno, dijo... cuando se tiró al abordaje, preguntó, dijo, ¿qué día es hoy día? Viernes. Hoy día me tiro, dijo, ¡pah! Al tiro, pensó en un feriado para todos nosotros los chilenos. Y fue lo mejor. Y se lanzó igual como nos lanzamos. Y fue lo mejor. Claro. Ahí me lo arreglo. Ahí sí. Ahí sí. Ah, no, si la gente quiere, pero ándate la chucha, culiao. Oye, pero estoy feliz, amiga. Estoy súper feliz porque... Mira, estoy súper feliz porque ahí tú ves, ahí sí. Sí, ahí me... Yo estoy media borracha, así que te escucho igual. ¿Aló? No. Es el problema de ella, ¿ves? Es que no agarra voces de hombre. Agarra solamente voces de... No, lo que yo quiero decir... Weona, que no se corte. Yo te pongo el mío, ya ven, ponte acá, capaz. Acá, acá hay señal, aquí. Ahí, ¿dónde está la acá hay señal? Está con los dos. Ándate, échate. Vos sois gente, suyo, tu madre. Pero no se le corta ni la vaca ni a mí. Se te corta hoyo, eso que yo tengo los hocicos más grandes. Lo que pasa es que yo estoy muy feliz. ¿Ya? Porque tú. ¡Ay! Se le cortó, ¿no? Sí. Escucho. Pero se escucha en la cámara. No, yo te hice un regalito muy bonito. Me hizo un regalo personal y un regalo popular. Sí. En la cual a mí me encanta. ¿Cuál? Son las que viene viajando de México. ¿Verdad? Exacto. Oye, sí, es un regalo para todo el público, porque no quería estar ausente. Oye, no quería estar ausente en tu cumpleaños. Es una gran amiga tuya, no tan amiga mía, pero sí la conocemos. Estuvimos, trabajamos en las micro en Valparaíso, sí. Todavía recuerdo. Sí. 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 Es una gran competidora de Rojo Fama y además una gran amiga a lo personal tuya. Y te quiso saludar en el día de hoy. Señor DJ, póngale play. Hola, Darcy, querida, ¿cómo estás? Quiero saludarte en tu cumpleaños. Muchas gracias por interpretar mis canciones, que son increíbles. Te quiero mucho, 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 en todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Estaba volando como pichula. Y le puso estaba filtro. Drogada como pico. Y le puso filtro. Y le puso filtro y lo hizo en un momento que tenía ganas de cagar, imagínate, weón. Se acordó de ti porque vi una perra pariendo en la calle y dijo, el cumpleaños de Darcy, dijo, no puedo quedar fuera. Oye, pero la tenemos en vivo y en directo. Y ella viajó directamente desde México a estar con nosotros. Una gran amiga, una gran compañera. ¡Señores! Vamos a estar en la... Vamos a presentar... No. ¿Ya? Edita esa parte porque si no la gente cree que soy borracho. Ya. Ahí sí. Hay que presentarla a ella, maravillosa doble oficial de Mon Laferte en Chile. Su nombre, Angélica Laferte. ¡Un aplauso! ¡El aplauso! ¡Vamos para allá! ¡Pitas! Oh.
pero un momento, pues si quieres continúo yo. ¡Ven! ¡Y cuéntamelo! ¡Conchetumadre! Te mandaste una mea cagada, maldita conchetumadre, puta la wea, mira. Primera vez que la traemos a esta maraca y se pitea la wea. Igual de... Aló, oye, igual funciona. Ay, funciona sí, mejor. Funciona igual. Oye, un aplauso para la Angélica, que lo hace realmente número. Pero, eso fue un regalito que yo le traje a la Darcy porque a ella le gusta mucho Mon Laferte. Y ella te quiere decir también que ha pasado. Tú eres Mon Laferte acá en Yo Soy. Y soy Miguel Hernández. Acá está Cristian Riquelme, por favor. Oye. No, de verdad te quiero agradecer por tomarte el tiempo. Yo sabemos que... Sí, tenemos otro temita, pero sé que tienes mucho que hacer y gracias por venir. Gracias. Yo soy paz, amigo, todo con Mon Laferte. No soy la misma, obviamente, ni por el estilo ni nada. O sea, no es por nada de merecerle, pero Mon Laferte para mí, yo creo que para ella es sensacional. Yo la adoro a Mon Laferte. Y por eso estoy aquí igual, porque ella es mi ídola. Sí. Y como ella se cortó melena, ¡le cortamos el pelo! ¡En vivo! No, mentira. Y hasta la zorra no tiene que dejarte los pelos largos porque la mujer tiene los pelos en la vagina gruesos, negros. Como mujer chilena, una zorra ser vivo. Ah, sí, una vagina ser vivo. Hoy un tremendo aplauso para Angélica que nos trajo este día maravilloso con una voz realmente muy parecida a Carolina Soto. Oye, pero... Te queremos... No, qué pesa. Oye, no, de vuelta. Amiga, te vamos a pagar con un globito. Oye, de verdad, te queremos agradecer todo este público que hoy día vino a escuchar una verdadera doble de Mon Laferte, que le mandamos muchos saluditos, por supuesto, a Mon. Y a ti, muchas gracias por haber venido. ¿Quiere mandar un saludo? ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere dedicar algunas palabras? Muchas gracias, amiga. Eres muy profesional. No, está ahí podrida ya, weona. Ay, que me hace reír. ¿Y sabes qué? Mon Laferte pasó por un periodo de alcoholismo también. Sí, hay que decir las cosas. Por ende, tú te vas a tomar ese trago al seco como Dios manda, como buena chilena. Porque Mon Laferte, como buena chilena, se toma el trago al seco desde ahora. No tomar alcohol, tu falta de querer no tomar alcohol. ¡Qué calor! No, ¿esto? ¿Ah? ¿Está helado? ¡Bah! Chabuela, seguramente cuando lo chupas está calientito. No, mijita, con esto frío uno tiene que ponerle primero un guante a la pichula y después se calienta porque es muy frío en esta tierra. ¿Se va a tomar ese poquito? No, chuparle en la calle ya no se puede, así que de verdad, ya. Oye, mijita, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Un aplauso para Angélica, de verdad. Gracias, Angélica, por tu talento. Cualquier cosita va a estar acá el número de teléfono para sí. Que le mande fotos de pichula al WhatsApp. Es que recaliente la Angélica igual. No, muchas gracias, amiga. ¡Y se va la co! Gracias, amiga. La misma flor que tenía en la cabeza. La tenéis vos en el hoyo. No, ¿cómo se te ocurre? Lo único que tenéis de Mola Fuerte es esa flor en el culo. Nada. ¿Cómo se te ocurre? Fuera pasiva. ¡Ah, sí, acuérdate, estupidita! Sí, no, sí, ya lo sí, pasé. Sí, no te hagas la hueona. No, ¡pero sí. Tenemos concurso! Desde ahora vamos a coger a tres participantes junto a un pero antes vamos a hacer lo que siempre. Sí. Por supuesto que esto es para el público. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Algún saludo en la televisión? Por favor, atentos toda la gente que está acá abajo. No, no sé. ¿Qué es eso? Ah. ¡Ay, qué bonita! Ya. Póngale play. ¡Feliz cumpleaños, Darcy, desde acá! Miami, Florida. ¡Feliz cumpleaños, maldita! Te quiero mucho. Pásalo estupendo. Nos vemos. Ya. Ay, qué linda, la Aca anda comprando matute, por eso te mando un saludo de allá. Sí, esperemos que vuelva, porque la dejen salir. Que la dejen salir de Estados Unidos y además que la dejen entrar por el SAC, los animales no están entrando. Sí.
Sí, aquí está su macho, te mandamos un saludo tremendo. Sí. A Darcy la Divina, eres parte de nosotros, eres una gran amiga. Y además te mando este saludito que no es... Y ya el próximo miércoles se nos integra a Casomata. Estamos en conversaciones. No, amigo, qué bacán. La vamos a cagar las vacaciones. No, amiga, aquí está todo este público esperándote. Trajimos a tus primos, a tus tíos y a tu familia. No, de verdad. Oye, pero antes vamos a hablar de un auspiciador que lleva con nosotros 8 años. 8 años lleva este auspiciador. Me he metido. Oh, me han mandado de todo para el hoyo. Una vez me mandaron un catre, weona. Me mandaron un brazo de un sillón de Luis XV para meterme en la raja, weona. Por Dios. A ver, me he metido todo lo que ha creado. Ay, mira. Es más. Yo soy el conejillo de India, como que prueban weas en animales, pero tus weas no la prueban con el hoyo mío. Oye, mira, hoy día mandaron pastillas para el baño. Oh. Hoy mandaron pastillas para tu purific. No, quiero saber qué es lo que hay, quiero saber qué es lo que hay. Parece que son pastillas para piscina. Claro. Vamos a ver. Filtra. Oye, mira, primera vez que tengo un frío tremendo, pero no importa, tanto, estoy súper bien. No, encima recién me bañé y tengo el pelo húmedo, así que... Espero no hacer el próximo programa en la clínica Indisa. Con el aire no puedo leer. Dice. De nuevo música. Oh, hasta que te veis bonita, weón. Ay, gracias. Ay, pásate una escofina en el cogote, maraca, culiá. Una escofina. Eso solamente una gente va a entender. Dice: anillo de erección concrete chalk. That's how USA. Oh. Un par de concrete de alta gama. Perfecto para conocer la ventaja de usar un oxbow. Especial para joyas sensibles. Los concrete oxbow son los más confortables y estrés del mercado. Bueno, en fin, vamos a hacer un resumen. Esta fue un concrete. Que se ponen el pico en la parte de atrás. Bueno, yo no sé cómo hacerlo porque no tengo. Mira, el más grande se pone en el pico y este es un anillo. No, porque claro, un anillo, claro, un anillo. No, pero esto es un cockring que parece una rueda de un camión, pero no. Es súper como. Igual es rico porque tú te lo pones en la parte de atrás del pene y en la parte de atrás de los cocos. O sea, que te afirme toda la bolsa, que te quede el pico como un palomo. Como una paloma, pero palomo, así como con pecho inflado, así. Así te tiene que caer el pico, como esos palomos. Y que con pecho rojo, como como esos pájaros de pecho rojo. Y esos son, mira, unos cockring de distinto diámetro, exquisito, que puede tener un sexo realmente maravilloso, porque los cockring retrasan la eyaculación. ¡Ay! O sea, te pueden culiar 4 meses seguidos. Y si está duro, mejor. ¡Puta, Dios mío, te pero no! Y además viene un kinesiólogo por si quería ir a revisarte el hoyo después de los cockring. Sí, ahí está. Lo vamos a regalar al público. Lo vamos a regalar al público, pero en un ratito más. Muchas gracias. Y tenemos... Oye, pero este auspiciador me encanta. Porque es un auspiciador súper calladito, pero que se ha robado toda la vida en el juego de la botota. Porque mira. Ah, eso le está muy de poneme, por favor, paloma mami. Por favor, poneme paloma mami. ¿Tú sabías que fingías? Por favor, poneme paloma mami. Cuando te contaba no, que... No, cállate. Todo el SIDA. No, todo. Poneme not steady. Oh. Secretaria de los Casas Fantasma. No, soy de esa que toca el fin de semana, no falla en sangre. La que te invite a la gente a hacer que está a mí. Entonces pasa que yo te veo a ti. Que suelto mi cadera y la ilusiona. Porque yo soy el repertorio. Oh. Sal magia como más sana. No sé de qué me toma. No te enamoras. No. Ah, date hueona. Oye, tengo un imperdible. Ahí, léelo acá. Tú. Ok, oye, estos lentes son maravillosos. No esperes el sol. No, pues. No esperes el sol ni el verano para usarlos. ¿Quieres tener el flow de Paloma Mami o de Bad Bunny? Entra a nuestro Instagram, @23BadBunny, S23, y obtén tus lentes ya.
con estos lentes preciosos que los vamos a regalar al público. Parezco cuando le ponen los lentes a los perros en la cola. Cuando le ponen los lentes a los perros en la cola, así me parezco. Oye, qué lindo los lentes, le agradecemos a los chiquillos que confían en nuestro programa porque a la gente les encanta que les regalemos cosas tangibles inmediatamente. Así que, ¿quién los quiere los lentes? Y además, varón accesorios, aquí está, varón accesorios. Sí, los accesorios permiten que los hombres expresen lo que realmente son. Pulseras de piedra naturales, de cuero, relojes, collares y mucho más. Síguenos a través de Instagram y Facebook, varón accesorios. Muchas gracias, gracias chiquillos. Oye, pero mira cómo se tiraron la weá, por Dios. A la hora que tiro lenteja, esta gente se mata. Oye, a la hora que tiro alimentos no perecibles, esta gente se mata. Uy, menos mal que no éramos todos venezolanos. Ya. Oye, oye, oye. Se viene el momento de jugar en el concurso. ¿Cuánta gente necesitamos? Darcy, la adivina. Tres personas. Tres personas. ¿Quién tiene? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Uy, querido tu banano. Pasa la cartera para abajo, por no te subí con cartera como las mamás cuando se subían a recibir las llaves de la casa. Muy bien, qué lindo, mi mamá se subió, pero no había llaves para ella. Ya, muy bien, pasen para allá, chiquillos. Ok, no vamos a entrar cada uno, ¿eh? Vamos cada uno, obviamente, chiquillos, pónganse ya. Bueno, ustedes para acá, muy bien. Mi regalo, mi regalo. No, si me ven para acá. ¿Cuál es tu nombre? Josué. ¿Cómo? Josué. Como Josué, como un nombre bíblico. Dios te salve, María. Llena de gracia. Ah, amén. Josué, ¿de dónde eres tú? Puerto Rico. Qué rico, Puerto Rico. Esa es la gente que nosotros queremos que llegue. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Ahí está, no me lo sé, no, es que no lo descargué entero. No, oye. Oye, ¿cuántos años tienes? 25. Oh. Ay, chiquitito. Oye, ¿eres soltero? No. ¿No? ¿Cuál es tu pololo? Ah. Ah, hola, ¿dónde? Puerto Rico también. Ah, también de Puerto Rico, se vinieron de pareja acá de allá. Ay, qué bonito. No. No, yo no quito pareja, mi amor. No, mi amor, hasta el día de hoy yo jamás he jugado esto, ¿eh? Ya, oiga, ¿y a qué vino a Chile con su pareja? A visitar. A visitar, ¿está de turista? ¿Está de turista? ¿Cuándo se va? El viernes, este no el otro. ¡Ah! ¡Te felicito! Esa es la idea, que venga y se devuelva. Sí. Bueno, no, está bien, mi amor. Oye, el decorado se calla, por favor. No. Oye, pero qué bueno que hayas venido con tu pareja, que hayas venido a visitar. Lo has pasado bien, has conocido Fausto, has conocido más partes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde te has llevado a visitar? Fuimos al Cerro San Cristóbal. ¡Ah! Igual que el Cristo del Río. ¡Ay! Oye, fuiste al Cerro San Cristóbal, es muy bonito para allá. Se chupa mucho pico en la vuelta 82, te digo, esa parte. No, antes de llegar a la Virgen uno tiene que llegar un poco moco en el hombro. Hay que persinarse con una pichula antes de llegar a la Virgen. No, y si llega a la Virgen, que le puedes comprar un DVD, no hay que estar como así. CD. Entonces le compré un DVD a la hija Julia, tan fea esta hija Julia. Entonces como el río de Janeiro. Perdona, esta mujer borracha también, pues. No, sí, está bien. Oiga, bueno, mi vida, 25 años, lo estás pasando muy bien, andas con tu pareja, con más amigos. Bueno, los conocí a ellos poquito. ¿Te quieres comer? Pues Muy bien, mi querido. Bienvenido en el día de hoy y muchos saludos a toda la gente de Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. ¿Y qué es lo que exige? Ah, no, mentira. Caso cerrado. Se va de la corte, te conocí por YouTube y venimos a Chile exactamente para ver el show en vivo. Y te quería decir que aparte de la botota, pues José Miguel, ¿verdad? He conocido parte de tu historia y realmente... Ah, este cabrón quiere surgir, ya. Se cachó al tiro, por si está entre plata.
500 lucas por el esto, tiene plan. Los chilenos son muy boyeristas, les gusta ver esa weá, de que uno le dé un beso a alguien que te diga. ¡No me toque! ¡Uno! Oye, pero déjame uno, pollo. Ya, pásame ya tú. Ya. Bueno, la Pebbles. ¿Cuál es su nombre, Pebbles? La Pebbles. Mario. Ah, Mario. Te rompiste la boca, parece. Alguien te empujó, está con. Sí. No te metas en weá, pollo. Oye, ¿en dónde vives tú? No te metas. De Concepción, Santiago. De Concepción, vive en Santiago. ¿Tiene novio? Sí. ¿Novio? ¿Dónde está el novio? Que levante la mano. Más fuerte que ella, más sí, fuerte. Sí. No, si esta wea ya es. No, mira, y está con tomate, weón. Sí. Está como haciendo la sede, un culián. No, si está bien. ¿A qué te dedicas? Estudio trabajo social y trabajo en Falabella. ¡Ay, qué bueno! ¿Estás aquí? Trabajo social y trabajo en Falabella. ¡Ah, claro! Ahí va a estar de cajera, pues. Claro. Si trabajo social es mejor siendo cajera. Cuando sí. Llegan y las viejas dicen, no tengo cupo. Y ahí te viene el arma de asistente social. Y tú le decís, la voy a derivar. La voy a derivar a otra persona para que veamos qué podemos hacer con esta ropa que no puede taparse en su casa. Ahí viene la parte de asistente social. Y eso es bueno. Sí. ¿Y de dónde estás yendo acá en Santiago? República. ¡Ah! Pero está fantástico. ¡Y tiene ratones! ¡Y de bomba! ¡Y de bomba! No, de ahí en República, esas piezas que arriendan ustedes, maraca. ¡Bocisma! ¡Paf! ¡Pasaja comía! Maraca te iba a ir al. Yo me acuerdo que yo estudiaba ingeniería. ¡Dónde! Ahí yo cuando estuve transformismo en la universidad. ¡Donde llegara la Ana Karen! ¡Ay! Ahí mismo, Yuyeto Mare. Ya. Mijito, pase para allá. Oye, un sector súper comunista por lo demás. Singrid Alegría. No, compañera. Singrid Alegría. Ay, pero va. Bajaron de la favela, ¿qué pasa? Está bajando puro delincuente. Oye, me gusta tu pelo color cobre. Es color cobre, pero ya le vi la raíz de la cámara. No es colorido, digo el tío. No, oye, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Karen. ¡Karen! Puedo decir lo que tengo parecido así de alegría, es que me gustan los niños pequeños. Está la carne fresca. Pues, estáis cagadas. Esta está loca. Está cagada. No, pero estáis cagadas acá porque nosotros somos homosexuales, a todos nos gustan los chicos. Siempre hay uno que recae. No, oye, por favor, chiquillos, no. ¿Qué onda los homosexuales que se están culiando a las amigas lesbianas? De verdad. Mira, no, es que de verdad lo tengo que decir. Hay muchos amigos míos que se están curiendo a las lesbianas y de verdad, chiquillo, respeto a la pichula, de verdad. O sea, no. Puedo decir que llevo años viniendo a Fausto y siempre hay alguien que está por ahí que cae. Siempre hay un hétero que está. ¡Tiene que meter el pico lasca su mancha! ¡Salud, chiquillo! Se lo ponen en línea. ¡Falta uno! Y cada uno va a tener que soportar dos perros de ropa. Oye, por favor, nos atrapen si decimos, pónganse sí. En línea. No, se no van a atrapar a nadie del público, por favor. Oye, cada uno. Que no se malinterprete.
Yo quiero que me ponga uno en la... ¡Cállate, no! ¡Cállate! Sí, también que ponerse los perros, pero todo el paquete en la zorra. A ver si aguanta esta maraca. Oye, cuidado con la escenografía, po. Oye, ese es tu cumpleaños de mierda. Ya, a mí no me celebraron ese tipo. Mira. Se cayeron, amigo. Ya, po. Me lo regaláis para mi sobrino. Yo igual me llevarlo cuando era chica. Ya, está claro, tío. Oye, pero... ¡Abre! ¡Sí! ¡Salsa! ¡Ay, pero! ¡Ay, me atrapó! ¡Cayó la danza! ¡Mira, rompiste la letra! ¡Ay, la danza cayó al suelo como el divino! ¡Ay, que no me meto huevo tampoco si no te lo vas a meter! ¡Ya! ¡Vamos con el concurso! Se lo tienen que poner a la cuenta de tres. ¡Uno, dos y tres! Siete, ocho, nueve, diez.
11. ¡Amiga! 11, 12. ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¡Oye, que me encantó! ¡Se enojaré toda la vieja! ¡Ah! Okay. ¡Oye! ¡Oye! No, oye, hay que seguir con ella porque está en estado de que está mal. ¡Eliminada! Uno, dos, 25, tres, a ver, queda, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 24, 25. ¡Oh, qué horror! Me encanta este programa, de verdad. ¡Gas para casino! Oye, por favor, no intentes hacer eso que la gente que intenta hacer. ¡No! No, porque yo no te estoy ayudando, ¿verdad? Pero eres muy lindo, ¿verdad? ¡Qué buena onda! Yo nunca bajo y lo busco. No, de verdad. Lo busqué por Instagram. No. Es de buena onda con la gente que se sube al programa. Es de buena onda que la gente se sube al programa. Después de abajo, si tú me dices, oye, Botota, bueno, yo te digo, ay, ¿quién eres tú? No, de verdad. Oye, bueno, ¿quién tenía más? Acá la mujer, creo yo, ¿no? Yo encuentro que no es normal, ¿sí o no? Es que no, pues, es que ella le pusieron perro en la chaqueta y él tuvo más perro en la cara. No, si yo soy la jefa de acá. Mira, ella. ¡Vamos a jugar! Espera, momentito, vamos a arreglar esto de inmediatamente. Porque el joven me dice que quiere su premio fetiche. Y le vamos a entregar el premio fetiche para usted. Muchas gracias. Ahí está para usted. No, espérate, voy a una enferma. Amigos, Esto enloqueció, pero lo bueno es que te regalamos algo porque tuviste hartos perritos en la boca, pero pasaste chulo bien, así que te regalamos algo de fetiche. ¿Quieres mandar algún saludo? A su pololito que lo ama mucho. Muchas gracias. ¡Y se va la gol! Muchas gracias, mi amor. Vaya nomás con Jesucristo nuestro Señor, que vive y presente en todo nuestro Señor. ¿Ah? Vamos, entonces, con ellos dos. No voy a regalar una punta y a estar feliz. Ya. ¡Momento! ¡Vamos entonces! ¡A mi lugar! Quiero que sean realmente tajantes en la persona que se puso más perros y la persona que se puso más perros en la ropa también. Porque era en el cuerpo. Era en el cuerpo. ¡Aplausos para la número uno! Nosotros también, pero antes de despedirnos,
torta maravillosa que te mandaron de Funeraria La Unión. Una torta, de verdad. Párame la música un poquitito. Ya antes de terminar este programa, y espero que toda la gente lo haya visto totalmente entero este programa, porque este programa fue dedicado para ti, Darcy la Divina, Hernán Cabero. Quiero mucho a tu familia, quiero mucho a todo tu entorno y todo este equipo. Te canta así: cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños así. A toda la gente que vino el día de hoy en este tremendo cumpleaños de Darcy la Divina, a toda la gente que está por acá, a toda la gente que está por allá, le decimos todos los miércoles nos vemos acá en Fausto Discoteca, en el juego de la botona.